esa cámara está mucho mejor. ¿Cómo estáis, gente? ¡Feliz año! Espero que hayáis tenido un fin de año de puta madre. Que hayáis cogido un buen ciegazo con moderación siempre. Lo que sí, voy a dejar la música por ser de fondo. Y nada, aquí estamos, gente, el primer stream del año. A ver cómo va la cosa, ¿no? Tarda un poquito más porque me está haciendo una cachimba. Y vengo del pueblo, que vengo a 120 por la carretera. Porque es que no me daba tiempo de llegar. Y normalmente yo hubiera iniciado seguramente a las 6 cosas así. Y llego una hora y media tarde. Vale. Dave, bienvenido, ¿cómo estás, nene? Dice, hola, y ya me salió la fecha, es el 10 de enero, que se me activa de nuevo. Lo del Prime, ¿no? Lo que hemos hablando, ¿no? Yo voy a poner que estamos en directo en Twitter, que no se me olvide. Vamos a ver cómo está aquí la cosa por Twitch, quién está con eso esta tarde. Vale. El tema de emocionante no está muy disputado, ¿eh? Hombre, que estamos en directo. Charlando y jugando más tarde con Pibardos. Así que nada, gente. Muchas gracias a Mins One por ese seguimiento fuera de hora de stream. Un chaval de... Lo conocí en el LoL el otro día y le dije que si le ganaba la partida me seguía. Y bueno, me siguió, una forma pasiva de ganar seguidores. Así que nada, gente, contadme cositas, que os han traído, que habéis hecho. Me llega dentro de poco Monster Hunter Rise, el día 12, lo pilla por Instant Gaming. 40 pavitos, edición coleccionista. Vamos a darle bastante caña porque espero que dé el pelotazo aquí en Twitch. Y va a ser el primer Monster Hunter que voy a pillar a día 1 aquí en Twitch. Llevamos en Twitch desde mayo, finales de mayo de 2021. Y nada, gente, vamos a poner por aquí otra cosilla, ¿no? Call of the Wild, por ejemplo. Sí. ¿Qué vamos a hacer hoy, gente? Pues la verdad que no tengo ni idea. Lo puse por Twitter. Que de hecho no creo que haya votado a nadie porque lo he puesto muy apresurado. A ver. ¿A qué queréis que jugara hoy? Vale, está saliendo el GTFO, que básicamente es un juego que da un poquito de miedo, la verdad. No voy a mentir. Es de disparo, eso sí. Lo que sí que iba a tener en cuenta la gente que se pasara por aquí por el stream, ¿qué es lo que vamos a jugar? Preguntaros también a vosotros. Vale, tenemos disponible Monster Hunter Jedi Edition Ultimate. Tenemos que hacernos la armadura del Pepi, la de John Cena. Pepi con Zenatour, que la verdad que la tenemos un poquito abandonado. Hace tiempo que no jugamos Monster Hunter Jedi Edition Ultimate. Hace tiempo que no hacemos un horario fijo en el canal, también lo digo. Y eso se nota bastante a la hora de hacer stream. El otro día estuve 9 horas en el derecho, creo que fue el jueves pasado. Y estuvimos jugando Monster Hunter Ultimate, o sea, Tri Ultimate, perdón. Y de puta madre, o sea, no morí ni una vez, cero carteos. Y básicamente he terminado toda la misión de la aldea. De hecho, me falta la máscara antigua para desbloquear al nuevo monstruo de agua, que tiene unos métodos chungos y por lo visto es mucho peor que la Guía Cruz. Y lo que sí que si jugamos hoy y me pedís que juegue, voy a jugar Gremio, ¿vale? En el Gremio nivel 1 hay un mogul, hay bicho bastante tocho. Y estaremos farmeando. O sea, que sea también las armaduras nuevas que me he hecho. No armaduras nuevas, pero sí planteamiento de armaduras nuevas. Y sí que os tengo que enseñar las armas nuevas que me he hecho. Sobre todo, espadones. Hay cosas que me rayan mucho en el Tri Ultimate. Hay que tener en cuenta también que es un juego antiguo de la saga de Monster Hunter. En el que no puedo pegar si salto. Y eso me raya muchísimo. Por tanto, los espadones no terminan de convencerme. Pero no están mal. Porque, aunque no me esté haciendo mucho spoiler con las evoluciones, pegan bastante. Y tenemos uno de hueso, tenemos uno de metal, tenemos la katana de hierro que la estoy subiendo ahora. Que seguramente me haga la mata cadena. Que es la típica motosierra de todos los juegos, que es malísima en el late. Pero en esta tiene un daño bastante decente. Y puede que lo utilice bastante tiempo. Al no haber técnicas como le hemos hecho antes en Generation Ultimate, pues simplemente también hace su sugerencia de las armas que vosotros utilizabais en vuestra época. Yo sí que veo la armadura de la Guía Cruz y su arma bastante rota. Porque te da carga rápida y te da maza. Y eso para mandoble viene de puta madre. Que no, pues seguramente pillemos una armadura de carga rápida para mandoble. Sí que me mira la armadura de Giginos, que maté uno el otro día. Mataremos un Giginos hoy si os apetece. Y el cabrón se me atraganta en la tráquea, tío, de una manera acojonante. Yo no sabía que ese bicho, gente, era tan pesado, ¿eh? Pero pesado, pesado. Y luego aparte, bueno, no he hecho gran cosa realmente. Simplemente farmear mucho Isio y farmear pelaguicita, que simplemente son materiales de minería para mejorar las espadas. Farmear es muy complicado.
Es un coñazo, gente. Es un coñazo porque nunca me sale lo que quiero. No es como el Monster Hunter World, que farmes como te da la gana. O en el Generation, que te dé su pase. Va mirando las probabilidades. En el Tree Ultimate, tío, farmea Zuro, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Así que nada, gente, vosotros decidís a qué podemos jugar. Y lo dicho, feliz año. Ya os digo, yo voy a estar por aquí seguramente hasta las 9 de la noche fijo. Y según vaya entrando gente, iremos jugando otras cositas. ¿Tú cómo llevas tus armaduras, Dain? En el Generation Ultimate. Está fosquito. Podemos jugar realmente. Hace tiempo que no jugamos. Fosquito está, pero está en modo lunita sonriente. Así que no sé si estará por aquí. A Hunt también he jugado muchísimo. Que. Ve, aquí está Manuel diciéndome que no pique más de 2 segundos. He jugado mucho a Hunt. Y deberías aprovechar toda la gente que me ve de Hunt. Porque sí que entró gente nueva en el canal. Hacer el evento de Navidad, que es simplemente por puntos. Mata a cazadores de 20 puntos. Hacerte los bosses te da puntos. Más los paquetes en el suelo. Los regalos en el suelo también te dan puntos. Las pistas te dan puntos. Y en dúos se sube muy rápido. De hecho, subió 1000 puntos en nada y menos. Una puta locura. En tríos más complicado. Porque suele haber menos gente a la que matar. Y bueno, anoche fue desastroso. Ayer nos encontramos con gente super guarra jugando. Todo Crow Wanto King. Es una escopeta automática, nos chocaron mucha gente con Spectre, peña super falsa que te pegaba a través de 800 paredes en la cabeza. Pero bueno, creo que allí cerramos ganando un dúo al final del top, que matamos un montón de gente. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Igualmente ya os digo, no creo que juegue Hunt más solo, porque prefiero jugar en equipo. El problema de jugar solo a Hunt es que los Giri, por así decirlo, por más despectivo, te la puedes liar muchísimo. Y la última vez que estuvimos jugando, gente, no me sentía a gusto porque el que estaba en la mía me pegaba ya hechazos a mí, tuve que matarlo, tuve que quemar su cuerpo porque me estaba troleando la partida. Luego después hay gente que se dedica a disparar sin silenciado todo el rato. Y es un coñazo, tío. Es verdad, allí nos hicimos un boss, gente. Y matamos a dos personas que creíamos que eran premade, ¿vale? Y uno iba por un lado y otro iba por otro. Pero no solo eso, sino que esas personas directamente no eran compañeros de equipo. Y no se disparaban entre ellos, que era lo gracioso. Y lo de picaba de 2 segundos la ventana, simplemente me asomé a la ventana 1 segundo y me pegaron un cholazo en la cabeza. Acojonante. Y el mapa era atardeciendo. Y atardeciendo y de noche las ventanas se ven en negro. No puedes ver mi personaje. Así que flipante. ¿Tú qué, Manuel? Vais a jugar después unos dúos, ¿no? Yo no sé si voy a estar. Lo dicho, depende de la cantidad de gente que entre en el Steam. Pues echaremos más tiempo, ¿no? Y Dan dice que no jugamos antes. Yo estuve farmeando allí un poco. Pero eso, sobre todo muchos minerales que me hacen falta. Y hoy, bueno, si queréis, estaremos farmeando también. Igualmente, aunque me vaya a jugar Monster Hunter, hablamos de lo que queráis. Pues simplemente quiero hace tiempo. A partir del día 10, aviso, dentro de 7 días. Empiezo a estudiar. Empiezo a estudiar un curso de Community Manager que me ha ofrecido la. ¿Cómo se llama, tío? El Ayuntamiento de Algeciras, que es de aquí, es una ciudad. No cerca de mi pueblo, pero sí que a 2 horitas de coche, horita y media, depende de cómo vayáis. Si vais montado en un coche que vaya a 200 kilómetros por hora, pues realmente llegaréis rápido. En el mío, ¿no? Y empiezo a estudiar de 10 a 2 todos los días, de lunes a viernes. Aparte de eso, tengo que ir al gimnasio y aparte de eso, tengo Twitch. Yo Twitch no lo voy a dejar de lado, pero sí que pondré el horario fijo. También teniendo en cuenta de que yo soy una persona como vosotros y muchas veces cuando me saturo, yo creo que quiero desconectar. Bicho, ¿cómo estás, Guillo? ¡Feliz año! ¡Me cago en Dios! ¿Cómo estáis? ¿Estáis en la cueva o qué? La cueva es gimnasio, ¿vale? Estamos aquí explicando el tema de los horarios nuevos que va a venir en el canal. Que va a decir, si yo el lunes quiero jugar solo Monster Hunter Tree Ultimate, se va a jugar el lunes Monster Hunter Tree Ultimate. Si yo el martes me quiero tomar un descanso, va a haber descanso. Miércoles se va a jugar Monster Hunter Generation. Jueves se va a jugar Hunt. Y a lo mejor, yo qué sé, el viernes me tomo un descanso. Etcétera, etcétera. Van a envolver los horarios fijos en el canal porque yo tengo que hacerme ya una rutina. Sí que es verdad que lo siento mucho, toda la gente que ha estado por aquí en diciembre, estaba pachucho, he estado chungo, no he podido cumplir con todas las horas de visualización que nos he podido dar. Entendé también que Monster Hunter muchas veces no es solo estar aquí 5 horas de cara al público, luego me tiro otras 5 horas farmeando, y eso es un coñazo. Y cuando me tiro a lo mejor un día 10 horas seguidas el mismo juego, lo más seguro es que el día siguiente diga, desconecto, ¿vale? Sé que es una manía muy fea, voy a intentar arreglarla. Porque qué menos que la gente que está pagando las suscripciones con Prime, o sea, suscripciones de pago o suscripciones regaladas,
tenga toda esa hora de visualización, que siempre lo digo, se queda guardado aquí en Twitch y luego se resube a YouTube. YouTube, el día que me deben 3 strikes por música, lo quitaré, ¿vale? Así que nada, gente, si os apetece voy a ir a Monster Hunter 3 Ultimate y voy a hacer unas misiones del gremio. ¿Qué queréis que juegue otra cosa? Pues le damos candela, ¿vale? A mí iniciando el CEMU. Y para que tenga curiosidad, la casima de hoy es de chicle, que me he comprado un sabor nuevo. Después seguramente hago un parón, porque tengo que ir a pedir un kebabino, que me apetece y comer kebab, porque la semana pasada no pedí en casa. Y esta semana tampoco vamos a pedir, porque ese jueves coincide justamente con el Día de Reyes. Y el Día de Reyes en mi casa se suele hacer barbacoa a saco. No sé vosotros qué planes tendréis. ¿Qué os habéis pedido por los Reyes, gente? Yo he escuchado por ahí que se habéis pedido el Monster Hunter Rise, que sale el día 12. A ver si carga por aquí esto. Ahí estamos, gente. ¡Qué bonito es este juego, coño! Me cago en Dios. Dicen Rey Dark, yo ando en Han solo ahora a ver si me saco el evento. Te aconsejo que busques dúos, porque por muy mal que sea tu compañero, solo vas a tener que pegarte con dos personas. Jugar solo a Hunt es jugártela a no tener un compañero de respaldo que te ayude. Y luego, evidentemente, caso de que, no sé si me explico, que coño, que busques para dos, porque por muy malo que sea, se va a llevar algún tiro. No vas a estar tú solo contra dos personas siempre. Y a unas malas, si lo sabes, pues mira, no es trío, ¿sabes? Que trío es buscar y que no entre nadie es un coñazo, tío. Horas de juego y 3 minutos. Armadura de Yagi, espada Vengadora Plus a la espalda. Aparte tengo la hoja de golem que voy a enseñar ahora y un par de cositas nuevas. Este juego se ve muy bien, tío. ¿Tienes a Chacha y a Cachamba? Sí. ¿Cachamba? He dicho Cachamba, de Cachimba. Sí, los tengo juntos ya. Los tengo juntos, lo bloqueé el último día con la misión del Duramboros, que estuve aquí 45 minutos pegándole un Duramboro de los cojones. Que super tanque tiene ese juego. Y va muy bien, tío. Yo, la verdad que con que los Gallalacas son esa gente, o eso los del WoW, de esos Shakalala, me distraigan a los monstruos de puta madre. No necesito que me buffen ni nada, simplemente distraer y que se tanqueen golpe. Os voy a enseñar mis cositas, ¿vale? Que estuve haciendo el otro día. Sí, pues en el Duramboros estuve poniendo hasta memes, porque estaba aburrido. Es súper pesado, tío. Tanquea muchísimo. Vale, gestionar equipo, gente. Por aquí. La hoja vengadora. Sé que se ve bien. Sí, se ve bien. 624 de daño. Afilado verde. No mucho afilado verde, pero tiene un hueco de joyas. Y esta espada se va a mejorar. Igualmente iré a la armería a ver qué me falta de cada una, ¿vale? Esta es la que estoy utilizando más o menos ahora. Luego tengo la hoja golem, que pega muchísimo más, pero es el problema que tienen todas las espadas que escalan por hueso. El afilado. Y una espada que no tiene afilado en todo el juego de Monster Hunter es una puta basura. Da igual que te digan que en el wall te puedes equipar X habilidad con las duales porque pega muchísimo más. Una espada, gente, que rebota no pega tanto como una espada que no rebota. Y eso tenéis que tenerlo en cuenta, por lo menos para mí y por mi salud mental. De nuevo está todo el rato, pa, pa' atrás, pa, pa' atrás, pa, pa' atrás. Quillo, pillarse la rama de hierro, tío. A no ser que una de las espadas de hueso en X punto escale y se quede verde la fila, aunque sea verde, tío. Aparte de eso, el evangelio de hierro, que esta lo sube jugando el último día, la katana de toda la vida, ¿vale? De hecho, el evangelio de hierro es la katana de, no voy a decir renombre porque está mal dicho, pero es una de las mejoras finales de las katanas de Monster Hunter Generation. Esta la tengo yo guardada en el baúl porque me gustó simplemente y pegaba muchísimo. Y la katana Cerbero, que me la he hecho, perdón gente que me muero, que me la he hecho y escala bastante bien, ¿eh? Parece una pollada, pero aquí las armas escalan muy bien. El rebote te puede dejar vendido y después que es una mierda, tío, tiene que afilar arma 24-7, es muy molesto. Vale, para la hoja devastadora, gente, necesito machalita y cristal de hielo. Esto es simplemente ir a la zona de tundra y farmearla. Peligro, cuidado. Y aquí es donde entra Kiraniko o alguien que haya jugado antes y me aconseje. El Matawibers tipo 41 pega un
Cristo y pega por agua. Defensa más 5 y una ranura, 0 de afinidad. Y solo necesito una piel de Nibelsnarf. Y este bicho ya lo he matado yo. ¿Qué hacemos, gente? Esta espada está indagando y escala por hielo. Pega de 1000 y pico. Es una locura. Pero esta pega por agua y pega de 1000 y pico también. Me ha parecido recordar. Porque ayer lo estuve mirando y no sé qué hacer. Si tirar por la devastadora o hacerme la mata Weavers. Yo creo que vamos a tirar por la devastadora. Voy a cambiar la categoría del vídeo, por cierto. Que estoy en Just Chatting. Y llevo aquí explicando las cosas. Vamos, la misma vida. Misiones de gremio. Categoría Monster Hunter. ¿Dónde está el tri último? Aquí. Dani, ¿cómo estás, nene? ¡Feliz año! Estamos aquí mirando a ver qué nos podemos hacer para mejorar las espadas. Que veía espadón una temporadita. ¿Por qué? Porque el espadón pega mucho, tío, y me es mucho más fácil farmear con él. Aunque sea más lento. Pues yo creo que vamos a tirar por esa, gente. Necesitamos ahora mismo 6 de marsalita y 5 grisales de hielo. Esto simplemente es la tundra. La hoja de Talos. Esta es lo que pasa, que me pide un colmillo de diablo, gente. Y esto es muy tocho. Es muy tocho, tío. Fluido de monstruo no tanto, porque realmente simplemente sería pillar Vanabras, que lo sueltan de vez en cuando. Y seguramente habrá alguna misión por ahí. Que saldrán Kiranico, que nos diga dónde está. Y el hueso robusto no sé lo que es. Igualmente, yo creo que estos ya son monstruos bastante tochos. Del rango en el que subimos nosotros en el. En la aldea. El matacadena. 3.96 perdón, de daño. Afilado verde. Pega por trueno. No está mal. Me pide 4 bichos eléctricos. Simplemente. Es ir a por. Bichillos en el campo y ya está. Tampoco lo voy a mucho. Y luego está la espada Grogi, que pega por veneno. Pero esta no me hace mucha gracia. Tiene menos afilado. No tiene ranura. Bueno, sí que tiene una ranura, perdón. Pero no sé yo cómo de buena es. Y luego tengo esta, que es la katana canina, que sube a la espada de hueso Ananta, 429, parálisis. Que yo no sé cómo estarán los efectos de estado en ese juego, pero la parálisis siempre ha sido una cosa que me ha gustado mucho. Mucho más que veneno, mucho más que otros elementos, por ejemplo el sueño. Y luego está la cruz sangrante, que yo aquí tengo un amor-odio. Tengo que matar muchos Giginos para sacarla. Posiblemente un par de Giginos max. Hoy vamos a matar uno, ¿vale? A ver cómo sale. Y el problema que tengo yo con esa espada, a ver si puedo cerrar esto, es que esto es una traca. Si es que esto debería estar en un museo de arte. Está guapísima. Todo lo que tenga que ver rollo vampírico emo edgy, a mí me encanta. Y esta espada, no sé cómo estará la cruz sangrante, pero la verdad es que sí la he jugado en otros juegos y me ha encantado. De hecho la jugué en el portable, que salía también el Giginots, que era la versión del trip a la PSP. Y era una versión transicional. De hecho no creo que lo juegue aquí en el canal, porque... a no ser que tenga mucha gente de jugarlo, no creo que lo utilice. Pero como es realmente como esta versión, pero más portable y demás, pues no creo que le dé caña. Directamente creo que era en Yukumo, la aldea. Y eso pide garra de Giginots, piel extraña, dragonita, que son el volcán, podemos hacerlo. Y a ver, no pega mal, pero pega por veneno muy poco, tío. Dice Dain, el agua es mejor la de Plesiot, aunque la mata Weavers lo mejorará más rápido. Y bueno, a farmear Plesiot. Hijos de puta, como sois, ¿eh? Como odio yo los Plesion y sus hitbox, ¿eh? Vamos a pillar la hoja vengadora. No sé si pasarme en un momento por la tundra, gente, a farmear lo que me queda, que eran machalitas y cristal de hielo. Creo que me voy a pasar en un momento. Vale, 5 picos de hierro, 2 megapicos. Me di una vuelta, ¿vale? Si sale bien, si no, vamos al puerto, hacemos una misión de gremio y volvemos otra vez a la tundra. Así de paso, hablo con vosotros y le partimos la cara a un par de monstruos. Vamos a cerrar esto para que pegue más fuerte. Ahí estamos. Y nada, gente, si tenéis alguna duda, como siempre, por el chat os leo. Para que sea nuevo, leo todo lo que me pongáis siempre. Es una de las cosas que me propuse desde que empecé aquí. No me voy a tomar ni poción cálido porque es una tontería. Y eso, que tengáis en cuenta, de que podemos hablar de cualquier cosa siempre en el stream. Que no pasa nada que no sea de Monster Hunter. Lo digo siempre. A ver, debería haber por aquí minerales, puede ser.
Ahí al fondo. Y nada, a ver si podemos mejorar un poquito esta espada hasta que ya lleguemos a un límite en el que diga, por mucho que quiera, hoy no la puedo mejorar más. Y la utilizamos, ¿vale? Hematitas, eso es lo de lo peor que te puede tocar, tío. Bueno, y el cristal tierra se me está clavando en este juego, gente, como un puñal ardiendo, tío. Pues es del mineral más inútil que hay y el que más sale. Prefiero que me den hasta, yo qué sé, hasta hierro, tío. Y además vale súper poco. Porque además no puedo venderlo. Porque en ese juego sí que estoy teniendo problemas de pasta. Problemas gordos de pasta. Porque se nota un montón que no estoy haciendo. Primero que no tengo objetos de DLC. Que ya les mostré antes yo de su último. Y tuve problemas de pasta, pero realmente, como farmeaba tantísimo y pillaba siempre muchos objetos que después yo vendía, había ese parte de mozo y demás, pues no tenía problema. Pero aquí es que no puedo vender nada, gente, porque todo me hace falta. Isio, vale. Sí, ¿no? Te pide mucho cristal tierra. Eso es bueno. Os digo una cosa, el 4 Ultimate no lo he iniciado hoy porque primero vengo de la calle y me gustaría estar más tranquilo y después tengo que hacer testeos, ¿vale? El Monster Hunter 4 Ultimate está muy chulo, todo lo que tú quieras, pero es que chupa una barbaridad de CPU acojonante, gente, para PC. Y no sé yo cómo va en stream. Estuve jugando el otro día con Dan, estuve probando el modo online, va bastante bien, bastante cómodo. Pero a mí me pega a veces el tirón en el juego. Entonces, no juego a de cómodo que voy a tirar para 6. Tú este no lo estás jugando, ¿no, Dain? Me dice que te da problemilla, algo de eso, ¿no? Podría ser. Y lo que me raya es que la cámara gira muy rápido, tío. Voy a quitar esto de aquí porque está hecho más fuerte que un Ryan, picha. Quizá tiro. La armadura de Baggy, lo estoy mirando también, pero no que me haga mucha gracia. Nada, tío, va a picar en serio. Vaya putada. La piel de terciopelo, gente, ¿sabéis para qué sirve? La de los bichillos estos, chicos. Son como el Ginos, pero en cría. En solidario es pesado, sí, la verdad. Tenéis que tener en cuenta que el esfuerzo mental que yo hago aquí matando bichos durante 45 minutos a veces es gordo. Se nota un montón cuando juegas en solitario, tío. Pero es que lo que hay, gente. Vamos a hacerle. Sí, el Fosquito dice que nos va a traer unas Wii U por reyes, gente. Ojalá, ojalá. Aquí hay bichillos aquí siempre. Yo es que no sé cuánto está la Wii U, tío. Me suena que está, entre comillas, barata. No creo que cueste más de 80 euros una Wii U. No debería costarlo. El problema es 80 pavos una Wii U, cómprate el juego, cómprate una capturadora. Y después, ¿qué cuánto te va a durar a ti estos juegos? Porque realmente juraría que los mods antes de Wii U funcionan porque comparte servidores con la Switch. Pero en el momento que eso se vaya al carajo, Dios, ¿sabes? Los servidores de Wii sí que cerraron hace tiempo. De hecho, cuando yo la compré de segunda mano, cerraron los servidores justo. Tuve una mala suerte increíble, tío. Pues nada, gente, vámonos. Que sé que farmeas aburrido y eso lo entiendo. Pero es que es necesario, gente. La matita afuera. Un objeto de cuenta. Ticket zarpe, nos vamos.
hace falta un código, ¿no? Yo es que ahí no manejo tanto el daño. De hecho, yo. El tema eso de emulación y cosas de esas no lo llevo muy al día. Vámonos para el gremio, gente. Voy a soltar eso aquí y nos vamos. Y mira que me falta. Pues creo que solo pillo un cristal de hielo. Que la devastadora no me salía a cuenta hacerme la del tiro. La Vulcanis. Que de hecho está. Sí, no pega por nitro en ese juego. O por lo menos en esta parte no pega por nitro. Lo pega bastante, ¿eh? Pelaguicita 10 y fluido de mozo 5. No está mal, ¿eh? 6.24. La fila un poquito chungo, pero ni tan mal. El comeviento. Esta es la devoramiento de toda la vida. Pelaguicita, lo mismo. Esta me gustaría hacerme la gente. La del laggy. Pero hay que matar al laggy. Y el laggy normalmente suele ser el muy hijo de puta en agua. Y en agua. A mí se va un poquito regulón el tema del agua en ese juego. Más que nada por falta de costumbre. Dos cristales de hielo por ahí, perfecto. Y nada, gente, vamos a hacer misión de gremio. Se puede comer allí, ¿verdad? El gremio era para acá, si no recuerdo mal. Pues me metí al principio del juego. No sé ni a qué le da. Le da muy rápido. Y nada, gente, el día 12, que no sé en qué cae, que de hecho voy a mirarlo. Creo que cae en domingo. Calendario. No, el día 12 cae. O en domingo, ¿sabes? El día 10 es el lunes. El día 12 es miércoles. Si me dan las claves. Demos un de Rise, podríamos jugar aquí bastante tiempo Rise. Lo testeamos y demás y le damos bastante caña. No hasta muy tarde porque el día siguiente tendría clase. Esto no sé lo que es, tampoco me importa mucho. La abuela para todo. Esto es simplemente la abuela que estaba en el United, tío, me acuerdo, que salía a enfrentar el gremio. Pues tenía bastante cositas chulas, tío, porque realmente. El psicosuero no se suele vender ahora. A buscar los monstruos y los transportadores tampoco. Y material bomba tampoco. Ojito. Nada. El gremio está pasando el puente. Por aquí en la armería. Sí. Tanto el que hace las armas como el que las vende. Que yo no sé si venderán armadura ya de mi tier, tío. Ni de puta coña. Vale. Muy poca defensa. Vámonos. A ver qué misiones hay en el gremio. ¿Queréis que haga las misiones que yo vea conveniente? ¿O queréis que mire las misiones que hay que hacer directamente para avanzar? Voy a agotar todos los diálogos. Patata estancia. Saben a marisco. Como el pan de gamba, sí. Nada por aquí, perfecto. La arena, no me interesa para nada. Maestro de gremio que está en el 4 ultimate. Hola. Uf, qué charla me está echando, tío. Lo de todos los juegos, de que subir el RC, van por misiones, misiones urgentes, bla, bla, bla. Vale. Solo hay tres tier aquí al principio, ¿vale? Vale, tour, tenemos todos los tours en condiciones. Aquí pasa algo raro, un rollo, como que las misiones estas son más tochas, ¿no? A ver. Del puerto, jugando con fuego. Liderar el ataque. Y Irracian y Gobul. Vale. ¿Qué hacemos, gente? Liderar el ataque contra un Barroth y hecho un Kurupeko. Es que el Kurupeko se me atragantó el otro día, gente, un montón. No recordaba que este bicho fuera tan pesado, tío. Esa es la cantina, ¿verdad? Sí. Ya sé más o menos cómo funciona la comida. No. ¿Puedo cambiar y cambiar las habilidades?
Porque me da que no, tío. Esta. Siempre voy a pillar debilitador en ese juego. Pero jugando solo, es una puta mierda que los monstruos tengan tanta vida. Vale. Y mi cofrecillo que está aquí. Que le agradezco bastante que hay un cofre fuera. Pues nada, gente, grupeco. A ver cómo se porta. No he tenido ni un carteo en todas las horas que llevo jugando. Esperemos que no sea el primero hoy. Voy a pillar esto porque por lo visto hay un monstruo suelto y no sé qué puede ser. Seguramente si hay un Kurupeko suelto, no creo que salga muy tocho. Un gran Yagi o un Arzuros o algo de eso. Y este mamón, siendo de tipo pájaro, o en 3 o en 6. Así que vamos para allá. La gente nueva que no ha visto mi build, simplemente full daño con ataque más 2. Le metimos olla de paso para sacarlo. Me aturde la mitad de veces y si tengo la espada sacada, en este caso la gran espada, tengo autoguarda, que está bastante bien. Y las raciones me cuentan doble. Lo que sí que llevo muy regulón, gente, es la granja. La llevo fatal. Voy a pillar bichillo mientras de camino. Bicho eléctrico, de hecho. Vámonos. Y el 31, gente, que estoy en el fin de año. Yo salí y me recogí a las 7 de la mañana. Chuba, hasta las... O sea, salí de mi casa a las 12 y media. Fui a casa de mi novia, me bebí un cubatilla y luego tiramos para una zona rollo que hay de bar de copes y demás. Pero vamos, subimos fuera, no entramos ni nada. Y estuvimos allí hasta las 4 y media. Y a las 4 y media fuimos a la cueva a echar un ratillo por allí. Yo me recogí a las 7 y media de la mañana. Y creo que es el año que más he bebido con diferencia y que no me he sentido ni mal. Ahora, os digo una cosa. Os podéis beber 8, 9, 10 cubatas. Pero por Dios, no os sentéis. Como os sentéis, potáis seguro. Quedaos de pie. Pero a fila solo da esto, vaya timo, tío. Voy para 6. Rana, feliz año nuevo, tío. ¿Cómo va la cosa? Estamos aquí farmeando un poquillo la misión de gremio. ¿Cómo va, nene? El otro día estuve viéndote jugar un poquillo de fondo al... ¡Ah! Al Warzone y vi tu clip de la PPSH, tío. ¡Qué asco de arma, tío! ¿Se puede mejorar un cargado de tambo? Por un caso, ¿ah? Os recuerdo una cosa también, gente. Y de paso se lo digo a Rana. Twitch barra 1. Si no interactuáis con el chat, no se activan los espectadores. Entonces podéis echar aquí 10 personas que si no habláis, no salta. Tenedlo en cuenta. ¿Tú qué rana que hiciste, tío? ¿Está mejor o qué? Eso va por ti. El que va por mí. Yo es que digo muchas cosas, ¿eh? Boca Red Bull, mira. Yo estoy bebiendo, Manuel, Jack Daniels, de miel, solo, con hielo. Luego me eché uno de Jack Daniels, Apple, que es como de manzana. Eso sí me lo eché con Coca-Cola. Luego estuve bebiendo tequila a palo seco. Y después estuve bebiendo un licor nuevo que han sacado, que es de... Bueno, o sea que salía en Instagram, seguro. Porque son tan pesados como los de Fuego Valirio y cosas de esas. Licor de vodka picante y de fresa. Tremendo, tío. Boca Red Bull. Cuando vas por el sexto empiezas a escuchar borroso. Te pita los oídos, ¿no? Con Boca se pasan cosas muy interesantes, tío. De hecho, cuando estuve yo de retiro con esa gente allí en la sierra, mezclé Boca blanco de toda la vida
con triple C, con este caso de control, 7-Up y Powerade. En una cubeta, con un montón de hielo, dos bolsas de hielo, y le echamos gomita y eso era flipante, tío. Parece una cosa de niños chicos, y de hecho lo es. Si os ponéis en plan, ay, este no bebe, cacique reserva 25 años, pero está muy bueno, tío. Y el vodka siempre me ha gustado, sobre todo el negro, solo, y el negro con lima está muy bueno, tío. O sea, va por los flaveros, yo qué sé. Cada uno su gusto, ¿sabes? Lo que sí que yo no me veo más en la vida, gente, el Salitos Azul. No sé qué tiene, pero me siente como una patada en la polla, tío. Dice Rana, así algo mejor, aunque a veces me da los achaques de viejo. Anda ya, si está hecho un toro, mamón. Lo que pasa es que tienes que cuidarte, eso es normal. Estamos chunguillos. Mejor, no, me alegro, tío. Ese hay que vigilarlo, guillo. Ya Dani no me va, tío. Es muy, muy dulce. Yo aparte de que... Yo ya de que sea dulce... Por ejemplo, el licor 43 con chocolate me parece un invento del mismísimo infierno, tío. Una cantidad de azúcar cojonante. También tengo aquí tequila rosa. Eso tiene mucho azúcar, tío. Para verlo solo o para hacer postre. De hecho, mi madre hizo postrecillo de tequila rosa el 31. Bosca de lima, ya mezclado, ¿no? Un espolón fuera, gente. ¿Qué bebéis ustedes, gente? Ah, sí, mezcla. Y era mucho de Aristov cuando salió la marca. Lo que yo no soporto, Manuel, y te lo digo sinceramente, y otra cosa a los demás, una cosa que tampoco soporto, que yo, tío, el... Hostia, digo, yo no sea tan tocho, un puto Racian, tío. Dame un segundo. El bosque caramelo me destroza, tío. Es como beber aceite de motor, quillo. Yo, la gente que bebe otros polón fuera, bebe bosque caramelo o bebe limonchelo, que eso es simplemente limpia cristal amarillo. No me gusta nada, tío. Por espabilado. Ah, vale, no funciona cuando sale en el aire. Muy bien. Creo que la tirándose cuando está con el pecho hinchado, lo tiraba al suelo. O le metió un stun o algo de eso. No me gusta nada que los pájaros regurgiten, tío. Me tienen mierda. ¿Podías ahora? Vaya por Dios. Ni tiempo. No pasa nada, gente. Perdón por el retraso. Lo que me gustaría probar, si hablando de bebida espirituosa, la hidromiel nunca la he probado y la zarzaparrilla tampoco. Y me gustaría probarlo, sinceramente. La mítica de bosca blanco, tío, y... Bueno, lo que se llama un destornillador, ¿no? Bosca blanco y naranja también está muy bueno, tío. Eso lo bebe mucho nieve. Eso y el Malibu. Pero como no le gusta la Coca-Cola ni nada de eso, pues tira con más combinado de zumo, ¿sabes? La hidromiel, si la has probado, ¿cómo está, tío? Parecida a la cerveza.
pelo dulcecilla, ¿no? A ver si puedo intentar buscarla en algún lado, tío, por aquí cerca. Que sea casera. Que seguramente alguien lo hará por aquí. Yo de cerveza, por ejemplo, no soy tanto, soy más de tinto. Pero yo lo que pasa, gente, no es que no me guste ni nada de eso, sino que no me llevo muy bien con la vida con gas. Y la cerveza tiene mucho gas, tío. Yo, hidromiel Ragna. Yo lo veo, ¿eh? Con tu logo. Pero el del vikingo así con las hachas cruzadas, Ragna. Joder, cómo está, ración de pesado, tío. Este está cansado el Kurupeko ya. De hecho, la paliza que le estoy pegando a Mandoble. Y la que no le pego a Katana, ¿eh? Pues no le pego ni un stun, tío. Menos mal que tengo otro guarda. Ahora. Ay. Vamos a tirarle la bomba moñiga y que se vaya, tío. Vale, muy bien. Muchas gracias, David, tío. Y yo, para ver si le digo a la mamá si me deja sitio para pasar una por aquí. Se va a curar, seguro. Eso es lo que hablaba antes con Time de dos rebotes, gente. Voy a salir un momento y voy a afilar. Porque el Racing ha hecho un coñazo de persona, tío. Me ha llegado una manguera nueva, por cierto. Venga, Rana, tío. Cualquier cosa por Instagram. Siempre. Joder. Uy. Se pila el Kurupeko, ¿eh? Voy a tirar yo para 3. A ver si va para 6 o para 5. Y bueno, tema de comidas y demás, gente. La gente que me sigue en Instagram lo vería el otro día. Fui la semana pasada a un bar aquí cerca de mi pueblo. En otro pueblo. A nada, 45 minutos, incluso menos. Vamos, ni coña. No, no, media horita en coche, si acaso. Yendo lentito porque sí que verá que la carretera es una puta mierda. Gente, me comí un solomillo. Me cago en Dios, tío. Me cago en la puta. Enorme, ¿eh? Solomillo con patata frita y salsa de roquefort, tío. Porque a mí la salsa de queso me flipa, guillo. Y no me pedí un cachopo porque no sabía cómo de grande era. Pero nos hartamos de comer ese día. Y súper barato, nenes. Bar Claudio se llama, aquí en Cádiz. En la barca. ¿Te piras? No. Mucha ración, tío. Ay, Dios, qué pesado. Uf, qué tiro me ha dado ahí. Que en el World realmente me da igual, o en el Jedi's Ultimate, que vengan más monstruos, porque realmente meto dos técnicas y me los cargo. Pero aquí no, ¿sabes? Entonces hay que tener cuidadito, gente. El chacha de mis acompañantes, a la mínima que puede, se tira transportado, tío. Le pega un banabra, un picotazo para base. A tomar por culo. La putada, el Racing aquí, tío. Si me deja lootearlo. Aunque el Kurupeko tampoco es que tenga un loot tremendo para hacerte armas y demás, pero tío.
Vale. Así no hace carga y hace otra cosa. Vale. Y pillo ese loot que me queda. Vale, pues de momento cero carteo, ¿vale? Vamos a hacer ahora, yo creo que el Barros, que está también bastante facilito de hacer. Luego vamos a por el Mogul y no sé qué era más. Hice una cosa antes. Iba a deciros una... Voy a preguntar una cosa. ¿Era build de supo, no? ¿La de flautas y demás o simplemente alcance extendido, curaciones y eso? Iba a preguntar, Manuel, Ragna y Dain, ¿qué os van a traer por los reyes, gente? El día 6. ¿O qué os dejan que os compré por los reyes? Que eso es distinto. Aquí en mi casa yo soy de cómprate lo que quieras. Porque estamos a 3 días, gente. Yo me he pillado eso, el Rice, para el día 12. Para el coche me he pillado un... ¿Cómo explicarlo? No sé cómo se llama realmente. Es un aparato que pones en el mechero del coche, sintonizas en una frecuencia con tu radio, y como el cacharro ese tiene Bluetooth, escucho el móvil a través de la radio. Que no está nada mal. Pocahontas, cárcel extendido y flautas. Pues ni tan mal, tío. Aquí como simplemente no voy a jugar con más gente, pues no me la haré. Ragna se ha portado mal, tío. ¿Y eso, Ragna, qué has hecho, Guille? ¿Tan castigado hace años? Ah, bueno, y el GTFO este el cachondo nuevo, que me lo he pillado, que ya jugaremos por aquí en el canal, aunque sea para echar ratillo. Pues estaba muy entretenido, tío. Rollo de terror, disparo, me di la munición, cuidado que te plantan los monstruos, te pones en la consola a poner comando, pasa donde están los objetos. La otra vez estuve jugando con Manuel y la verdad que busco gente para jugarlo, pero gente que me enseña a jugar, básicamente. ¿Qué no he hecho más bien? Ay, Ragna, Guille. Hay que ver, ¿eh? Echa por aquí. Alfombrilla para ratón y teclado. Y unos cascos potentorro, Guillo. ¿Y eso? ¡Qué marca, tío! Obviamente estoy viendo mucha gente comprando Corsair. Pero para todo, ¿eh? Incluso para sillas y demás, ¿eh? Debilitador. Yo los cascos estos me los compré hace poco. Con el partner de Twitch. Muchas gracias, gente. Que los crackers que yo tenía ya, los Kraken Razer 2.0, no funcionaba el micro. Y las almohadillas, gente, yo no sé los modelos posteriores, pero en el modelo que yo utilizaba se iban todo el rato, tío. Cada 4 o 5 meses tenía que cambiarlas. Y digo, me compro unos cascos y ya está. Dice Dain que los reyes ya no son los padres de hace mucho. Hombre, yo con 26 años, ¿qué te voy a contar? En mi casa los reyes soy yo. Yo se lo dije el otro día a las niñas. Como no te coma las lentejas, coja a Baltasar ahí en la esquina, le pego un palizón y le quito todos los regalos. Y se comió la niña las lentejas, gente. No, pero aquí se han portado muy bien los reyes, ¿eh? Muy, muy bien. Sobre todo con los pequeños. A ver, yo tengo dos niñas de 6 y 9. Y después tengo mi hermano Django, que tiene 14. Mi hermano le han traído un mando nuevo para la Play. Que he flipado lo poco customizables que son los mandos de la Play 4, tío. Este, por ejemplo, de Xbox, ¿vale? Que está verificado por Xbox, coño. Que no es una marca que tú digas de Taiwán, de Siberia del Norte o del Burgo de los No Muertos de Dark Souls, ¿sabes? Y que yo, está muy bien, tío. Tiene su iluminación, tiene sus palanquitas. Y intenté buscar uno parecido de Play, que yo nada, ¿eh? Para nada. Y después, por 4 polladas que le ponen al mando, súper caro, tío. Corsair. Ya va, si me pasa el modelo, Manuel. Yo ese me lo quería pillar inalámbrico. El problema es que no me daba para tanto el partner. Pues siempre me hubiera gustado unos cascos que yo digo, me voy a la cocina, vuelvo, no tengo que estar quitándomelo. La única pega, yo le pongo esos cascos que son los... O diría, pues ya ni me acuerdo. ¿Qué cascos son estos, gente? A ver, dame un segundito. Tiene un nombre así, dos chungos. Estos son de PC componente, ¿verdad? Mi cuenta... Contraseña 1264. Puto Renoplo, sí. Estoy mirando una cosa, coño. Pedido de devolución y factura.
El Thrustmaster, que también me lo compré. ¿Dónde fueron estos cascos? ¿Fueron en Amazon, gente? Fueron en Amazon. Flipa. Ahora tengo curiosidad, tío. Voy moviéndome mientras, que va a hacer las dos cosas. Mis pedidos. Página 2. El mando. Estos son los Black Shark V2X. El modelo antiguo tiene como una especie como de infraestructura, iba a decir, como si fuera el esqueleto de los cascos, y parecían unos cascos de piloto de helicóptero y cosas de esas. Pero preferí pillarme esto, sí, porque era el siguiente modelo, los V2. Está bastante bien. La putada es la que le veo a todos los cascos, que no sé por qué mi ordenador hace eso. Cuando yo reproduzco un audio y habla a alguien, salta en Discord que está hablando a alguien. Y me molesta eso muchísimo, tío. El mío es Corsi y no es caro y es inalámbrico. ¿Cuál es el tuyo, Rana? Por un caso A. El barro va a estar por la zona de 3, 2 y 7, verás. Mira, hasta da vuelta para nada. Y eso, la única putada que tiene, que el cacharrito este verde, que es el cable, yo se enreda mucho, tío. También la verdad que es muy largo y por eso se enreda. Y es un coñazo. Vamos a tirar para 7. Porque el barro seguramente estará en las zonas de aguilla. Corsi, Bot Elite RGB. Que yo voy a echar un vistazo, tío. Aquí está. Bo. Bo. Mato ese mozo y me pide un kebab, ¿vale, gente? Y como lo pilla temprano aquí en mi pueblo, se va la cosa al carajo. Que yo no sé cómo salió vosotros, pero en mi pueblo hay unos contagios del 70%, tío. Me han comentado esta mañana. 93 euros. A mí me salieron estos. Estaban por... creo que eran 90 y me salieron por 60. Y la versión inalámbrica sí que costaban más caro. Pasaba los 100 y poco. A ver si le podemos hacer lo de siempre, gente. Simplemente meter una cadena de FC en las piernas al mozo. La putada de ese en la cabeza, tío. Que es súper dura. Y al tirarlo al suelo reventamos a puñetazos en la tráquea. La versión posterior al mío antiguo también se puede cambiar las luces. Pero vamos, que yo dije, mira, con que me sirve sea bueno, me vale, porque tenía que cambiarlo ya, tío. Aunque no tuviera luces ni nada de eso. Lo que sí que está mirando, gente, para poner detrás de la cámara aquí atrás el logo de Twitch y mi canal, y sale eso, escúchame. Está mirando, gente, presupuesto 120 pavos. Que sí, que está muy chulo todo lo que tú quieras, pero candelita, ¿eh? No sé yo si Rana había mirado algo de eso antes. Porque realmente la parte de atrás de mi cuarto es fea de cojones, gente. No sé, el diseño no es problema. El problema es que tenga que coger yo la cinta y hacerlo yo. Que es lo que me da pereza. Con la impresora 3D. Joder. El
También pensé en montarme una empresa 3D, porque yo cuando trabajaba con los chavales, aquí en un instituto semiconcertado, sí que daban a comprar impresoras, sí. Y había una que era la Da Vinci, que valía 200 y poco y no sabían ni mal. Para gente así súper casual, ¿sabes? Por hacer cosillas. Igual que los bolígrafos 3D, esos, tío, son todos chulos. Para hacer manualidades. A mi novia le he regalado yo un pirograbador. Este papá no es. Pues ya le gusta mucho hacer cosas con cuerda, con, tú sabes, manualidades en sí. Y digo, sí, pues un pirograbador que sé que no tiene. Y han abierto una tienda ahora en un centro comercial aquí de Jerez, el Arasú, que es todo de cosas de esas, tío. Y está curioso, lo que pasa es que yo muchas veces no tengo tiempo para eso. Si yo tengo aquí miniaturas de Warhammer, gente, y ni las he pintado. Voy a aspirar mientras está en el suelo, aunque pierda daño. Lo marco y seguimos. Eso ha sido muy raro, ¿eh? Como me engancha ahí con la cola, tío. Vale. A ver si puedo cargar un testarazo fuerte. Tengo que buscar carga rápida, ¿eh, gente? Sí o sí. Es la siguiente build. Tarda demasiado, tío. Está cansado. Eso es bueno. Simplemente me ha quedado parado, tío. Como tengo autoguarda. Se pira. O eso va para el barro, en un lado. Para el barro. Amón. Muso Shiny, que sea segunda vez de barro fértil, si yo recuerdo mal. Y se pira de aquí. Que de hecho, eso no sé si era objeto de cuenta. A ver. Lágrima de Weaver. Mi segunda opción. Vámonos. Ese delay. Ay, hijo puta. Pon el último, gente. Normalmente si te sueles poner debajo del barro, no suele darte eso. Pero vamos, que es como todo. Aquí hay un bicho bastante transicional porque aparece muy pronto. Pero el Generation Ultimate aparece en el rango G. Y hostia lo que tanquea. Su armadura se usa en el wall simplemente para tanquear. Yo tampoco le veo otra utilidad. Y es simplemente eso, un monstruo que te da muchísima defensa. Su espada sí que la veo muy curiosa, porque pega mucho, te da defensa y el problema es la afinidad.
Y Julián que metía parálisis en un rango alto. Como siempre os digo, contra el Barroth, por Dios, no ponerse adelante. Pues es el único ataque que tiene. El embestirte. De hecho, aquí es tranquilo, pero en el wall, como te pegue dos hostias, vas al suelo. Sobre todo con una carga especial que tiene, que suena como una olla spray cargándose. Esa pega un cristo. Putada. Vale, va acá ya mismo, gente. Voy a afilar un momento y lo matamos. Me ha preguntado últimamente, gente, que por qué no hago vídeos reaccionando a memes y vídeos que me paséis y cosas de esas. La verdad que no me importa. Si queréis hacerlo, yo por ejemplo hice uno aquí. Podemos poner lo que queráis. No voy a hacer una review en X vídeo, pero si me paséis cualquier cosilla en YouTube, podemos verla si queréis. Eso ya lo he hecho antes, cuando jugaba Dark Souls, con Willy y demás que se hacía la gente. Pero es que era un vídeo muy largo, peña. Media hora de vídeo, tío. Vale. El poseído. ¿Qué pasó ahí, tío? Ah, que tengo un gallo seguro, cabrón. El poseído. Ahora lo pongo. Ese fue el Generation, pues, ¿eh? Sí. A ver. Voy a poner por aquí. Vale. Han cambiado muchísimo Streetlabs ahora y estoy súper perdido. El poseído. Pero eso lo voy a tirar para abajo, gente. Aquí. A ver. A ver. Pues hace tiempo que no veo ese clip, ¿eh? Ya, vale. Perdón, gente. Que si tenéis nivel 20, me he mirado de bien. Ya, vale. Se me pasa mucho.
Cuando me pongo nervioso o quiero hablar muy rápido y demás, me salen unos gallacos, tío. Pero digo una cosa, no es nada, 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 nada comparado con el clip más visto de mi canal. A ver, dame un segundo. No sé aquí los clips, tío. Un estudio de vídeo puede ser. Aquí. El clip más visto de mi canal de visita. Este no se puede tener tanta, buena apoyada, tío. Pero es, a ver. Joder, han subido un montón, en verdad, ¿eh? Ya no es el más visto. Pero es el que más gracia me hizo. Parridrupo. Qué raro, ¿dónde está gente? No creo que sea este, ni de coña. Fatali. No. No. No, me lo hizo. Ah, no, porque me lo hizo Candy. Un momentito. Es en clips creados. Porque me lo hizo Candy. O sea, Hunter World. Ahora no me salta, casualidad. Esto es lo que le pasa a la mierda esa, se buguea gente. Al final, Cindy Q. Ahora va a buscarlo. Sí, tengo muchísimos clics, ¿eh? Hasta que no lo encuentre, le voy a seguir, ¿eh? Os lo digo ya. Se fue cuando jugaba a Dark Souls. Guau, el Holdfast. La otra vez me apeteció jugar, tío. Mira la de click que tengo, ¿eh? Tripulación. Pues gente, pues paso, ¿eh? Pues ahora mismo no lo encuentro. Pero es uno de Monster Hunter. En el que digo, no se quede Gran Yagra. Voy a llamar ahora, voy a llamar ahora. Tranquilidad. Y. ¿Qué quiera más? ¿Que voy a llamar ahora? Vale. Es uno en el que eructo súper fuerte, tío, pero súper fuerte. Y es el. Era el clip más visto hasta hace poco. Increíble. Si lo encontráis, me lo pasáis, tío. Porque es tremendo. Voy a llamar que va, gente. Dame un segundito. Y le seguimos dando, ¿vale? Si no, pasadme cosillas si queréis. A ver. Buena, para hacer un pedido. Domicilio. Mira, sería un doner. Micho. Solo carne. Con queso de cabra. Y las dos zarzas, pero ya es ya, ¿eh? Sería un duro, un micho completo. Otro duro un bicho completo. Un plato de patatas con carne. Micho. Ese con las salsas ya está, ¿vale? Porque la otra vez pedí y las salsas estaban como que venían congeladas, ¿sabes? Aparte, pero que estén bien, ¿sabes? No como el otro día. ¿Vale? Tú no eres el Billy, ¿no? Vale. Y sería otro plato de patatas con carne. Con la salsa aparte. Sí. Ya está. Perfecto. Venga. Venga, hasta luego. Yo la verdad que amo el kebab, gente. Pero la última vez, tío, venía la salsa como que la echaban congelada, tío. La sacaban del congelador y se creen que yo no me di cuenta, ¿sabes? Y no se ponían hechas, pues estaban malas, loco.
¿Qué coño? Vale, ha subido el nivel por aquí. Vámonos para acá. Gobul, gente, ¿vale? Seguramente bajo el agua pilla debilitador y vamos para allá. Igualmente, tengo que estar atento que me tiene que llamar el repartido. ¿Qué os parece? Mi dominio y mi carisma a la hora de pedir que va. Tengo que haber pedido otra cosa aparte. Pues sé que me voy a quedar con hambre. Vámonos. Eso por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Bolsa de oxígeno, por tanto, debajo del agua. Eso es un coñazo, tío. La misión debajo del agua me ponen. Y la armadura del Gobul no sé cómo está. Lo he visto. Pero. Meh. Igual, es igual que la del Duramboro. Cuando la saqué. Y parece que en este juego todo te da ataque, tío. Todo. Es full colérico, tío. Vamos para 3, para 4, que está por ahí seguro. Aquí es donde yo vengo normalmente a farmear la pelaguicita, que siempre me hace falta mejorar armas de minerales y demás. Qué raro, uno tiene seis. Momentito. Este cabrón no se esconderá debajo del suelo, ¿no? Vamos a tirar para 8. Es que desconozco tanto de los bichos acuáticos. Aquí yo nada, tío. ¡Ah! Está aquí, está aquí, está aquí. A ver, ¿no? Era el Cayamba, tío. Sí, salen sus barbas y la linternita, pero no lo veo, tío. Voy a dar la vuelta a ver si me lo pasaba por encima o algo, gente. No sé, me tiene que llamar ahora. ¿Se puede pausar ese juego? Sí, ¿no? Dime que sí, por Dios. Sí. Ya hecho. Hola, Ardago, ¿cómo estás? Feliz año. Sí, el marco lo cambié hace relativamente poco, ¿eh?
De hecho, cambié todo lo del ley, puse stingers nuevos, que son las transiciones. Puse un montón de cositas nuevas porque aquí el canal estaba mal, pero. Nunca sale más un cambio, ¿sabes? ¿Cómo estás, nene? Vi una foto tuya el otro día en Instagram. Te vi muy contento, tío. No me digas contar el mogul. ¿Mogul o mogul? Yo qué sé, el perrape. Y lo tengo detrás, ¿verdad? ¡Ay! Lo sabía. Vaya susto, tío. Haciendo misión de gremio, básicamente. Buah, me ha costado la vida matar a ese bicho, gente, con el mandoble. Porque es de lindo, guillo. ¿Cómo te va, verdad? ¿Cómo va el canal, tío? Te conectas, pero te conectas muy tarde para mí. Yo creo que tú empiezas sobre mis 4 de la mañana, cosas así. Tiene que ser que yo esté haciendo algo muy, muy tarde para pasarme. Pues muy bien, la verdad que no me puedo quejar. Chao de fiestecilla por allí. Estoy saliendo casi todos los días, siempre con cuidado. Y hombre, dentro de lo posible, echando como está la cosa aquí en España, la verdad que no hemos tenido restricción de movilidad ni nada todavía. Lo dicho, fui a cenar el otro día. El 31 estuve saliendo por ahí. Un poco agobiado, sí que es verdad, porque aquí en mi pueblo se van a una zona de bares y a lo mejor te encuentras 100 personas debajo de un. Me pega, ¿verdad? No, me está haciendo la succionadora, gente. Va. Como mucha gente en el mismo sitio. Y, Guillo, tú intentas cumplir con toda la medida de seguridad, pero muchas veces te cuesta, ¿sabes? Pero bueno, quitando eso, ni tan mal. Voy echándome un par de vueltecitas por el pueblo, que tenía que buscar unos regalitos por ahí. Para terminar ya de dejarlo todo comprado. Y por eso he tardado más, básicamente. Boom. Y lo he dicho, ¿verdad? Que os haré por aquí seguramente un par de horitas más. Según cómo se porte la gente. Yo soy esa persona que si veo que voy hasta aquí y voy a estar charlando solo 2 horas. A las 2 horas digo, mira, corto. Pues sí que es verdad que hay mucha gente, tío, que se pasa solo a ver las repeticiones y se las ponen de fondo. Pero si veo que entra gente y demás, me quedaré aquí el tiempo que haga falta. Ya me vale, ¿no? Solo estoy hablando yo hoy con un colega que me dice, vamos a jugar esta noche. Y le digo, mira, tío, si voy a estar con 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas, no voy a ir, ¿sabes? Ahora sí, a lo mejor, y eso me pasa muchas veces, ¿eh? Cuando yo estoy jugando un juego nuevo, por aquí no se pasa ni Cristo. Me cuesta mucho el crear una comunidad desde cero. Yo porque ya llevo como sea antes de agosto, realmente. Pero irme a jugar lo que me dé la gana, puff, cuesta la misma vida, tío. Pero bueno, que no pasa nada, ¿sabes? Y lo he dicho, coño, hago mis 2 horas. Y para afuera, ¿sabes? No, pero eso pasa mucho también, Ardago, tío. El tema del lurkeo, como se dice, gente que simplemente se pasa a tenerte de fondo, pasa mucho. Pero lo digo siempre, agradezco mucho que la gente se pasa a verme y más a la gente que me da charlas, ¿sabes? Yo, eres un pesado, ¿eh? Es que es lo que digo, tío. Los juegos FPS cuesta mucho que se meta gente. Yo por eso el Warzone dejé de hacer vídeos. Porque no se pasaba a nadie. Sí, hay un chavalillo para jugar de más. Pero, Guillo. Yo en mi caso he decidido centrarme solo en la saga esta y para afuera.
Que veo que un día me apetece jugar otra cosa, pues lo pongo y ya está. Igual que el Isaac. En el Isaac yo tenía bastante gente también, ¿eh? Hablando de que yo con el Isaac tenía 10, 12, 13, 14 personas. Que eso para mí es bastante gente. No sé por ustedes. Y claro, el problema de esa gente es que como no juegas a Isaac, no se pasan. Y Isaac, yo llegué a un punto en el que yo ya el juego lo tenía muy quemado. Y dije, what's aquí. Y mucha gente de esa época no se pasa ya por aquí. Y lo siento mucho, pero es que es lo que hay. ¿Sabes? Que lo primero es que, hombre, uno juega lo que le dé la gana, ¿sabes? Mientras esté cómodo. Sí, claro, Rana, tío. Tú tampoco puedes obligar a la gente a hablar, ¿sabes? No hay que te la chue. Yo informo. Y digo, coño, si hay gente lurkeando, por lo menos, que yo, feliz año, ¿sabes? Pero por lo menos cuenta la visita. Que es importante, hombre. Uno tiene que ser... Yo soy muy consciente de eso, tío. Pues yo no tenía ni puta idea de cómo funcionaba Twitch hasta que me metí aquí. Y el tema de Guillo pasarte, saludar, Guillo cómo está, darte un poquito de charla, Guillo. Eso te anima un montón, ¿sabes? De decir, mira, voy bien hacia stream porque seguramente se pasará a X personas que solo la veo por Twitch. Está escondido bajo tierra, así. Y, hombre, uno entra con otra actitud, ¿sabes? ¿Se ha fallado todo esto, tío? Pues mira, los puntos... ¿Va a salir? Sí. Los puntos ahí, cofre de Seed Loots por X cantidad de puntos. Y sí que posiblemente ponga cosas nuevas para los puntos del canal. Ahora lo que sí que estoy haciendo mucho son las predicciones, Manuel. Lo que pasa es que tengo una chapa aquí últimamente. Pues como llevo 0 kills en ese juego, estamos haciendo predicciones de que mozo me va a matar, ¿sabes? Por ejemplo, el Rana siempre me canjea el sin gafas, el muy cabrón. Pues sabe que no veo una mierda. Hijo puta. Hijo puta Rana, ella. Y en las predicciones se ganan muchísimos puntos. Que básicamente se canjean por cofre. El problema de los cofres es lo que digo siempre. Tienes que acostumbrar a tu audiencia a utilizar los cofres del minuto 1. Yo no lo hice y así va la cosa. No es lo mismo tener 70 personas y 70 personas que te canjean cofre 24/7 y compran cofre. Ya no compras, sino simplemente el hecho de usarlo. Que diga la gente, coño, es que Chilux no sé qué coño es y me parece una putada tener que meterme una aplicación para tirarte cartas. Pero yo digo que yo las usaba antes, en World, por ejemplo, y me lo pasó súper bien, tío. Pues me puteé de manera increíble. Más allá de quitarme las gafas. O sea, Rana tiene cadena de... ¿Cómo se dice? Cadena de visualizaciones, tío. Rana es de... El cliente siempre lleva la razón. Y coño, si está consiguiendo los puntos, me puede putear todo lo que quiera. Suneado. Qué lenta la espada, tío. ¿Me han llamado el repartido? No. Vale. Dame un segundito, gente, que voy a poner esto en modo sexo, porque no me entero si me hablan. Ahí estamos. Y seguimos con el móvil. Que por cierto le he roto la antenita, que se me da cristal ligero. Que me hacía falta para una build. No, el problema de mi móvil es que no suena. No que no se vea. Yo que lo tenga puesto debajo de la pantalla. Como yo sé que concentro haciendo algo, hago caso omiso a todo lo que pasa. Y muchas veces, Guillo, yo lo digo siempre. Si alguien me quiere localizar, me folló. Que me mande un WhatsApp, tío. Y que no me llame, porque seguramente no tengo el teléfono.
¿Sabéis que me he dado últimamente cuenta de una cosa, gente? De que si dais los espadazos, los monstruos se mueren, tío. Me hace la succionadora, tío. Hijo puta. Ay, qué pereza de bichos, tío. Me gustaría una build de movilidad acuática, si es posible. O si hay alguna de esas, para hacérmela, tío. Vale. Lanza. Eso aquí no se puede usar, hombre. Ese es un reyero de armas. Es quieto ya, coño. Tan rápido bajo la lanza, tío. Toma, succióname la polla, gilipollas. Madre, qué pesado, tío. De verdad, la misión acuática. Es que el problema es la movilidad, tío. Lo lenta que se mueven las espadas, sí. Es lo único que me raya. Por lo demás me gustan, tío. Son curiosas, algo distinto. Pero, tío. Ya toca este, ¿eh? Voy a revisar a ver si me va a pasar alguna lanza por probarla, básicamente. El problema es, gente, que farmear ese juego es un coñazo. Y no es lo mismo decir en el Generation, en el World, que yo me hago una lanza porque ya tengo todos los materiales, que empecé a buscarlo de cero, ¿sabes? Más que difícil, el Ardago, son un poco coñazo, tío. Porque tú te mueves muy lento, el monstruo es muy rápido. Te quedas muy vendido, porque. Sí, claro, yo. Madre mía, cómo he fallado eso. Yo cuando estoy en tierra me puedo harta correr. Aquí no. Y el esquive más o menos en tierra lo controlo. Aquí tampoco lo controlo para nada. Pero bueno, que acostumbrarme, ¿sabes? Si no muerto contra la Gyarados, que es un bicharraco en el agua. Que de hecho creo que es el más rápido. Eso simplemente es cuestión de paciencia. Lo he dicho, ese Monster Hunter, sin gente. Se te hace eterno, tío. Otra vez la succionadora, tío. Ay, me pilla además. Dice ahí, con lanza tiene la habilidad de ir en carrerilla. Que el agua es dios contra todas las otras armas. Aparte, cuando vas en carrerilla, si te atacan de frente, te cubres. Y con autoguarda más todavía. Podré echarle un vistazo. Hoy es el lunes, ¿no, gente? Yo creo que Frankie juega hoy también.
Sí, gente. Que a la gente del que va le gusta darme charla, tío. Ahí estamos. Dame un segundito, me tengo que curar, no tengo un cartel ahora. A cuenta de pedir que va. Y os leo. Cuando no soy en la escuela, me pierdo el que vivo. Yo lo tengo. Yo es que, claro, como yo los lunes realmente ahora no estoy haciendo nada porque estoy de vacaciones. Pero sí que. Como los martes tengo que entrenar por las mañanas. Pues, como me sé el horario a veces de otra gente que hace lo mismo que yo. En este caso, Frankie. Pues digo, si son esas horas, tiene que ser CAE. Sí, porque es importante que esté atento a los horarios de otra gente que juega Monster Hunter. Porque realmente somos tan poquitos en la comunidad española que no me gusta solaparme en sus horarios. Bon. Bon. Yo, dura muchísimo y lleva cojeando desde hace ya. Puf. Se pira. Voy a afilar un momento a ver si cae gente. Y lo siguiente es una racia, no creo que dure tanto. Llevamos una horita y media de directo. Muchas gracias, gente, a todos los que os paséis por aquí. Hacerme compañía esta tarde de lunes. Seguiremos jugando un regime más, por lo menos hasta subida de RC2. Si es posible. A un golpe, tío. A un golpe. Y ha comido, ¿eh? Acojonante. Voy a ponerme mi gafilla. ¿En serio, tío? Vale. Pues nada, racia y lo urgente. Hostia. Hostia, con la misión urgente, peña. ¿Cuál es? Taco de bistec. ¿Cómo están, nene? Feliz año. Qué de tiempo que no te veo. ¿Cómo va la cosa por allí? Raras veces veo a Nochis conectado, pero cuando lo veo me gusta verlo, tío. Pero lo que le digo a Ardagos. Ojo, es muy tarde, tío, para mí. Enviar a la caja, esto lo vamos a vender. ¿Cómo es, Chaco? ¿Te han traído algo? ¿Ese Papá Noel o qué? Porque allí yo entiendo que no. O sea, los Reyes Magos solo es aquí en España. O después. Yo creo que. El otro viví un mapa entero de Europa. Y arroyo Reyes Magos, Papá Noel. En Portugal también. Creo que Papá Noel en Francia también. En Italia es una bruja, puede ser. Y en Finlandia es una cabra, tío. Ojalá me traiga a mí los Reyes. Una cabra, tío. Debilitador, ¿vale? Me imagino ahí todos los niños finlandeses, ¿sabes? Con una red detrás de la puerta, a ver si entra la cabra, tío. Y es Ardago. En México también son Reyes Magos. Como cada uno soy de un país distinto, por ejemplo, de Chile, de Argentina, de Colombia, de, en este caso, México. Pues me gusta preguntar esas cosas, tío. Yo creo que Santa Claus, tío, se termina imponiendo básicamente porque, aparte del invento ese de la Coca-Cola que te meten publicidad a cajo porro,
Es como, tío, otras fiestas, ¿no? Como Halloween y demás, ¿sabes? Que al final se terminan normalizando en los países. Esperando a la cabra. Gracias, gente. Vámonos. Creo que tengo antídotos, puede ser. Ah, un momentito. Tengo tres. Voy a comprar. Uf. Paso entonces. Dice, esta semana no le hemos dado al Monster Hunter. He vuelto al Ark. Pero como no tengo tanto tiempo para estar online, lo inicié en host local. Pero se nota la experiencia que tenía antes y ya voy avanzando. Solo le modifiqué el tiempo de Doma por 3 y el resto. Yo le subía. Yo creo que era un poco a la experiencia y luego al daño que te hacían los monstruos a veces. Porque sí que es verdad que, por ejemplo, tío, el Ark peca mucho de nada más salir, te mata un bicho y te pillas spawn. Y es un coñazo. Yo el Ark no sé ahora mismo Dain como era en mi ordenador. Porque no lo he jugado con el nuevo procesador. Lo jugué con el antiguo, con el Intel i5. Y los mapas. Sí que me ha gustado mucho Ark, el tema de los DLC y demás. Jugué el Scorched Earth, puede ser. Sí que me gustó. Pero no es lo mismo, tío, jugar con gente que juega solo. Y yo no me hacía las cuevas ni nada. No me hice ni un bochi. Sí que os informo ya a todas las personas que estéis aquí. Ya lo he dicho por mi otro grupo. Yo tengo dos grupos, ¿vale? Tengo los cazadores de B-Twitch, que sois todos vosotros, de Monster Hunter. Y luego tengo otro que son los tertulianos lúgubres. Que viene de una carta de Hearthstone que se llama los parroquianos lúgubres, etcétera, etcétera. He comentado que posiblemente iniciemos un servidor de Valheim comunitario, pagado, tracatrán, siempre activo, es decir, dedicado, para que podáis entrar cuando queráis. Y haré seguramente una serie de Valheim aquí, construyendo, haciendo bosses. No creo que haya PvP, pero que yo, poquito a poco, siempre que nos apetezca iniciar un directo de Valheim, para desconectar un poco. Y sí que es un juego que no llegué a terminar con mis amigos. Nos hicimos un par de bosses y hasta ahí, porque nos iban muy mal, tío. Me ganaron el parche ese nuevo de... Bueno, de las casas, de las comidas y demás. No sé cómo se llama. El Hearth and Home, puede ser, algo así. No sé si me he puesto ahora mismo. Y seguramente le demos caña. Ya sabéis que me gustan los jueguecillos de construcción y de farmeo. De hecho, aquí ya jugamos The Forest. Que me lo pasé en... No sé si fueron tres episodios. Y Ark, pues no sé, tío, la verdad. ¿Cómo estará ahora mismo? De hecho, tenéis la versión gratuita que dio Epic Games en su momento. Yo tengo la versión de Steam y la otra. Las dos. A ver si vuela y la tiro al suelo. Está muy pesada, tío. Hija puta. Vaya baiteo me ha pegado. A ver que está cegada, ¿sabes? Pero no es lo mismo tirarla al suelo que dejarla aquí. ¿Vale? Joder, hija puta, me ha movido lo justo, tío. Igualmente, gente, si tenéis alguna idea de algo que podemos jugar, yo siempre admito recomendaciones. De hecho, tengo 300 juegos en el Steam, coño. Rust también me lo han recomendado, pero... Me da, ese sí me da un poco de pereza, la verdad.
quedaba sí o sí. Team Fortress 2, no, pero lo he visto bastante. De hecho, he visto muchísimos memes de ese juego. Que es como si fuera un... Voy a hacer un Counter Strike, pero no, yo creo que es más duro por equipo, ¿no? ¿Puede ser? Yo es que no fui de Team Fortress, yo fui más de Counter Strike, por ejemplo. Counter Strike, estuve jugando también hace poco al... Al Valorant, pero Valorant terminé súper enfadado, tío. Porque es el problema de Riot Games, que la gente es subnormal. Sí, Valheim peca eso también, de que a veces está muy mal optimizado. En nuestro caso, con esos ordenadores, era porque el host tenía un internet de mierda, básicamente. Y se notaba mucho, tío. Que había desincronizaciones. Pero bueno. Por eso digo lo de un servidor dedicado y a tomar por culo. Vale, espolón roto, corona rota y nos falta la otra, ¿vale? Eso y la cola. Por cierto, gente, ¿me podéis confirmar si el directo tiene, ¿cómo se dice? Habilitado todas las versiones de calidad. Pues no me he fijado, tío. Y sé que el otro día no entra gente porque que yo no puedo encargar los vídeos en 1080p. Team Fortress o Valorant. Y DVD, Ardago, ¿qué te parece? DVD lo tengo desinstalado, pero... Uy, no me lo creo. Pero sí que me gustaría jugarlo con vosotros, DVD, pero haces a las privadas. Os trinco del cuello con Michael Myers del tirón. Está así con toda la calidad de perfect. Sí, Rano, lo que pasa que a veces, tío, no sé qué coño le pasa a Twitch, que dependiendo de si le sale del apoyo o no, te pone todas las calidades o no. Y sí que había gente que me ha dicho que yo y mira que no te veo el directo porque es que no puedo hacer nada más que escucharte, ¿sabes? Pues me va a tirones. Rana, por ejemplo, juega DVD también. Vea, hostia, me acaba de pegar. Que no eres panel. Qué feo eso, tío. Que ven, cómo es Twitch, qué cabrones. El panel es complicado de sacar, ¿no? Eso eran 75 visualizaciones de media, ¿no? Eso es una locura. Yo tengo aquí una amiga de mi pueblo que sí que está a punto de conseguirlo. Joder. Vale. Otro espolón roto de un bombazo. De un feline, ¿sabes? Fíjate, se pone contento, tío. Voy a marcar la gente. Sale ya la pintura. Epa. Uy.
fácil es Monster Hunter World Run ahí. Qué fácil era. Te ven aquí, tanquean mucho los monstruos, eres más lento. La cola a ver si se la puedo cortar, gente. Bueno, hablando de seguimientos y demás, pero Artagos, tú me sacabas a mí por lo menos. Me ha tirado un triple, ¿eh? Por lo menos tú 400, 600 personas me sacabas tú de seguimiento, ¿no, Artagos? Puede ser. Y Rana más de lo mismo, ¿eh? Ah, 60 seguidores más. Yo es que últimamente, quitando la raid que me hicieron el otro día Diux, entra muy poca gente nueva, tío. Sí, a ver, yo espero que con Monster Hunter Rise crezca bastante. Pues va a ser un juego nuevo, ¿sabes? De Monster Hunter, qué coño. Sí que es verdad que debería quedarme más a la acción stream, pues mucha gente del público latinoamericano, tío, no coincido en horario. Y hay muchísima gente que jugaba esos juegos. Listo, gente. Facilito como siempre. Armadura de racia, no sé yo cómo será en este juego. Las armas, bueno. Sí, la katana metía veneno, no estaba mal. De hecho, la jugué en bastante juego. Incluso creo que en el Generation Ultimate me hice la katana de racia. Y su armadura te daba salud. Era orientar el tema de la vida, tío. Y después estaba la del rosa, creo que metía veneno. ¿Sí o qué? Pero claro, la cosa es coincidir en horario. Vamos, que yo el Monster Hunter Unite, que estoy a dos clics de jugarlo, ¿sabes? Sí, el World siempre ha sido un Monster Hunter que aquí en Twitch ha tenido muchísimo acogimiento, tío. Porque realmente el que más accesible es a la gente a la hora de empezar la saga. Un laguea crujente. En las islas. No me apetece nada hacerlo. Pero nada, nada.
De hecho, llevamos 2 horitas y podríamos cambiar incluso de juego, porque yo haciendo, subiendo reseña de gremio, de puta madre. Yo es que en el World es como digo siempre, es que no tengo nada que hacer, tío. Y jugarlo. Es que. Vale, la rima hoja. Esta la vi en su momento en Kiraniko y no escalaba mal, ¿eh? Pero esta es mucho mejor daño. Garra de Jijin A plus. Y tuétano de diablo, ¿eh? Eso es madre de rango alto. De la aldea, porque la aldea necesito yo. El ídolo ese cachondo, gente. Eso se saca. Os voy a decir. Creo que era de la piel de tiburón, tío. La tasa gas, ¿qué coño has hecho? Vale. Una cosita. No. ¿Os apetece que iniciemos Monster Hunter Unite? ¿De cero? Mira una cosa de la aldea y vemos lo que hacemos ahora. Vale. Por aquí me faltaba gente. Porque no es un urgente, ¿verdad? A ver. La dragona. La ira de ra. No. Ah, no, vale. Sí, coño. Sí. Me faltaba. Esta, la máscara antigua. Piel de Shark. Pero esto es que. Uf, esto es un coñazo, gente. Por eso tengo que ir yo a la isla y que me salgan los tiburones, sí. Es una cosa. Vuelvo al gremio. Intento matar a un tiburón de eso, tío. Pero en misiones de más alto rango. Eso con el mod simplemente te lo dice una vez que entras, automáticamente te dice si tiene corona o no. Yo me quería sacar esos logros, pero es que me parece impresionante, tío. El tema de World, me pasa igual que. Que Rana, ¿no? Una vez que terminas el juego, ¿qué coño haces, tío? Sí, te pones a ayudar a gente, pero ¿hasta cuándo? Aquí hay un Lagia Cruz seguro. Tengo la pinta. Porque a mí ya la aldea de Moga, gente, en el bosque me sale. Puedo dar por culo el bicho. ¿Dónde está el arpón, tío? Vámonos. Es eso, ayudar a la gente, tío, pero. Te quedas estancado, tío, sin hacer nada. Simplemente ayudando. Y después muchas de las ayudas, tío, es lo que digo siempre. Y las cosas que os sacan de quicio. La gente no se cura. Super greedy, pegándose. Muchas veces entras para nada. Y eso, terminé Safi, terminé Fatal y terminé la Atreo y dije fuera. Se acabó. Tierra de chino, sí, que no está mal. Farmear tierra de chino, pero. La pereza es gorda. Yo soy una persona que, como sé antes, necesito siempre. Y avanzando y ve cosas nuevas. Cuando yo me estanco, bof, no me lo paso bien, tío. Si suerte, gente, y sale un tiburón por aquí, tío.
Que me da a mí que nada de nada, ¿eh? Sigue en una misión. No sé si dónde fue, tío. Farmeando creo que fue. Más chalita me salieron. Y intenté matar a dos y se me escaparon. Pero no te llevaba arpones, una medusa. Ay, míralo. Y maté uno, pero me dio inmunizador, tío. El muy cabrón. No te escapes, ¿eh? Perro uno. Vale, a ver si suerte, gente. Me cago en mi puta madre. Normalmente suele salir dos, ¿eh? Por la zona. Pero va a salir la cosa complicada. ¿Qué coño es eso, tío? Un bichillo muerto, ¿no? Sí. Es que esto no lo da, tío. No son tiburones, ¿sabes? No sale ninguno por un casual. Dando una vueltecilla. No. Puedo ir y para adelante y vuelvo para atrás. Qué coñazo de misión, gente. De verdad os lo digo. Aquí nada de nada, porque no hay agua. Míralo. Vale, salen todo el rato, pero tengo que estar entrando y saliendo. Tú estás de puta coña, ¿no? Yo flipo. Pues nada, entro y salgo. La gente me va pasando, tío. Ya, eso lo sacaré fuera de cámara, seguramente. Porque me parece una puta mierda de misión, tío. Que a la mínima el bicho sale corriendo, además. Nada. El Battlefront lo tengo yo porque lo dieron con Epic Game, lo tengo por ahí. Y después aparte lo tengo con Steam, me costó súper barato. El bug de la inmortalidad, ¿qué pasa? Que no... La gente no sabe jugar sin hacer trampas, ¿no? Vamos a jugar Hunt, gente. Me apetece bastante. Yo recuerdo que cuando probé el Battlefront 2... no me pareció mal juego. Pero está demasiado orientado a que las batallas fueron muy, muy, muy largas, sí. Y te podías ir a ver perfectamente en batalla en una hora y media. Sí, hace tiempo. Yo qué sé, mamá. Move. Como si yo fuera el del que va, ¿sabes?
Yo qué sé, sabrá haber hecho un muerta con la moto, tío, yo qué sé. Dame un segundo porque voy a poner por aquí el handheld a ver si salta. Que voy a hacer unas partiditas, pues debo hacer puntos de evento. Si me deja, claro, porque ya está modo, ya está el de Streetlabs modo, no quiero capturar ninguna pantalla, tío. Ay, Vale, y deja un segundito que cambie la categoría y el título, ¿vale? Que de hecho me acaba de llegar la comida ahora mismo, gente. Dice Dai, la partida sale bugueada y nadie puede matar. Y eso sí siempre, gana el defensor. Pues vaya puta mierda, tío. La verdad. Se han cargado el juego completamente, ¿no? Mega Rana, tío, que lo disfruten mucho. No hay que ser otaku. Muchas gracias, tío. A ver. Cosa interesante, podemos pillar. Yo llevo aquí Agitator. No, porque llevo la Borgin esta, tío. Nigromante la llevo, sí. Esta también. La de tirador de franco. Esa de aquí. Vale. Ya ve, mi game lo que están haciendo. Puede ser que están en partida. Pero no sé si han terminado. Porque mi Discord hoy está llenito de gente. De hecho, él está jugando a Valheim. Esto por aquí y esto por aquí. Yo por aquí, la última vez que estuve jugando. Desbloqueé bastantes cosillas chulas. Véase. Vamos a mirar al Arsenal mejor. De todas las pistolas de Nagant, tengo ahora mismo. Tengo ahora mismo la Nagant con cañón largo. Que la quiero probar, la verdad. De hecho, ayer la probó Manuel y dispara súper rápido. Aparte de eso, desbloqueé la munición Dragon Breath, que era de fuego. De la Winfield. Pero del modelo de escopeta, puede ser. A ver, diré. La Spectre, por ejemplo, también la tengo subida al máximo. La Cogwheel Rival quiero subirla también, que está chula. Lo que pasa es que muchas veces es. Tienes que disparar de muy, muy cerca, tío. Y si tu coño es una escopeta y tal. Pero. Como que tengo la sensación de que de las escopetas que hay, la peor que te dan, tío. Las peces están muy bien también. Desbloqueé con bayoneta el otro día. La compacta también la llevo con munición de fuego. Echa la Winfield, termino, gente. Está bastante bien. Pues nada. Me han dicho por aquí que está lleno esto. Vale, nada, pues me he conmutado por aquí. Y que se quedan en dúo. Pues yo voy a jugar a dúos, gente, también. A ver qué me encuentro esta noche, gente. Un ruso de primera. Persigo 35. ¿Bof? Jorge, muchas gracias por el seguimiento, tío. ¿Cómo está? ¿Cómo va la cosa? Estamos aquí, estamos jugando hace poco a Monster Hunter. Hemos estado haciendo 2 horitas. Y vamos a darle caña un poquito a Hunt, que tengo que subir el evento navideño, que estoy a punto de sacarme el rey de la montaña. ¡Feliz año! ¿Cómo va la cosa? ¿Qué has venido, por Monster Hunter o por Hunt? Cuéntame cositas. Últimamente mucha gente en Han jugando las escopetas, gente. Las Crown King sobre todo. Y las Pestres. Depende también de la hora en la que estéis jugando. Y en el servidor. En Europa por la noche te encuentras gente súper cerda, tío.
Sí, te digo una cosa, es lo que dije antes, farmear puntos de evento, sobre todo en dúos, te hinchas a matar. Y en dúos no sé por qué, tío, la gente tiene la manía de que nada más salir. Yo, por ejemplo, no salgo corriendo, porque a lo mejor a 30 metros hay una prima de ella esperándome, ¿sabes? Y yo lo escucho y ya la campeo para matarla. Y aparte de que tocas a más a la hora de matar gente en los dúos. Por Han, ¿no? Pues yo no es que sea tampoco una eminencia jugando. Llevo jugado, de hecho, creo que son 157 horas. Y lo mío depende del día. A veces que juego muy bien, a veces que juego muy mal. Pero bueno, me quiero sacar por lo menos la Winfield, tío. ¿O la Winfield? Sí, la Winfield. El río de la montaña. Hombre, lo suyo es sacarme la skin, pero lo dudo muchísimo. No llevo nada porque esta build la jugué ya anoche y ni la he dejado preparar. Pero bueno, pillaremos cajita y demás por el camino. Arma cuerpo a cuerpo no llevo, eso es importante, ¿eh? Porque le pega culatazos como un cabrón. Y nada. La build que llevo básicamente enfocada a los fusiles de palanca, disparar de cadera. Y ese fusil lo cogéis del suelo, pues se lo quité un muerto. Y para adelante. No juego en play, pero juego con mando. Porque me es más accesible el tema de los menús. Hablando de cositas. No para nada, ahora aquí. Alguna roja dice en ese caso. Cegadora. No he intentado jugar con teclado de ratón porque... Uy, perdón, me mordió la lengua. Con teclado de ratón porque yo antes jugaba mucho a estos juegos con teclado de ratón. Pero se me hace imposible, tío. Me confundo con las teclas, no apunto bien y... Buah. Tengo el típico compañero de Hunt, que estoy jugando, por cierto, solo con randoms. Que lo único que hace es hacer ruido, tío. Dos bosses son importantes, que no sea solo uno, porque la gente va a campear mucho menos. Aún así hay que tener cuidado con hacer ruido en dúo. Alguna gente juega sola. Otra gente simplemente se dedica a... A jugar con colegas, y eso hay que tenerlo en cuenta también. Normalmente te vas a encontrar más gente sola jugando en dúos que en tríos. Venga, Rago, chicos, muchas gracias y nos vemos por aquí. Muchas gracias, sí. Vamos a ver las pistas, gente. Vamos a pillar por aquí. Creo que esta partida la voy a jugar solo directamente. Porque el Notas ese no solo me va a retrasar, sino que es que lo pisa todo, tío. Vamos para allá. Hay gente aquí, cerca. Un caballo rehinchado. Así que cuidadito. Sí, dámelo por aquí. Tenemos un tenedor si puede. Sí. Aquí el mismo modelo de persona siempre está. El típico que se tira campeando el boss 50 minutos de partida. La persona falsa que te pega un tiro a través de tres maderas. Luego son los casuales que son malísimos. Esa partida termino, gente, y me como el que va, ¿vale? ¿Qué voy diciendo aquí con vosotros? Voy a seguir al Kiri, que por lo menos se está portando ahora mismo. Estoy un poquito descentrado, ¿eh? Me tengo que poner modo sexo a la hora de jugar, ¿eh? Lo que sí que hay que tener en cuenta es que por aquí, por el sur, había gente, ¿eh? ¿Tú qué juegas en Play o en PC, Jorge? Pues sí que en mi canal de Discord hay gente que juega todavía en PC. Y algunas veces hago dúos y tríos. Depende de la hora también a la que entre. PC, ¿no? Pues si te apetece, tío, el lobby está abierto.
¿Qué prestigio eres, Jorge? Por un caso. Yo debería ser prestigio ya por lo menos 4 o 5. Pero es que no subo los niveles. Me quedo a nivel 100 y ya está. A tomar por culo, mi compa. Aquí. Voy a morir como un bellaco, gente. Pero sí, fallando todo. Y soy un 2 contra 1. Lo he visto, lo he visto. Viene agachado el perro, ¿eh? Se hace a sí mismo, no sé qué está haciendo. Hijo puto, por el lado y la explosión, gente. Buah, un paquete de dinamita del gordo, tío. Qué rejar de loco. Bueno, esa gente iba hasta la chanca de cosas, ¿no? No pasa nada, gente, es la primera. Voy a comer mientras, si nos importa, y sigo buscando partidas. Dicen que la dejan de España en el que se mete un montón de gente. Mejor no quiero saber. Voy a dejar esto por aquí al lado. Voy a pillarme un personaje que no tenga una Winfield con mirilla, pues se me da bastante chunga. Yo es que depende, si... si puedo calentar antes, mejor. Y ahora fuera coña, ¿qué rango eres? Jorge, tío, cuéntame. Escopeta y pipa. ¿Queréis que juegue escopeta? Otra build que se me da muy bien también es la Springfield, tío. Ayer, por ejemplo, jugué escopeta y jugué sable de caballería, tío. Me lo pasé de bien. Pillé una cuerpo a cuerpo y lo reventé, gente. De hecho, nada. Esto pone aquí. Ya viene a la build de siempre, ¿vale? Que viene a ser esto, 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 esto y esto. Presillo 100, hostia puta. ¿Y tú cómo de fuerte carrera, Jorge, tío? ¿Yo te puedo dejar suelto por el mapa y tú te los cargas? Joder, cómo pica esto, tío. Yo que juego también muy casual, ¿eh? Me meto, me echo mi rato, hago mis puntitos.
No, el tema de la gente enferma, no te preocupes, porque aquí se ven cosas de otro mundo, ¿eh? Lo supe comentando antes. Piqueas una ventana 0,2 milésimas de segundo y tiro en la cara, 100%. ¿Estoy solo o qué? Vale, no. Vamos para allá. La primera regla del Hunt: no juegues si no sabes acertar disparos, sí. Cuidado el caballo ahí. Y la pizza es aquí dentro, ¿no? Aquí fuera. Qué raro. Hostia, cuidado, ¿eh? No sé qué ha hecho, pero ha tirado como una bomba de ceguera y lo estaba marcando el caballo, tío. Hay peña aquí. Tengo una premada de detrás. Y otra por delante, tío. Ay. Yo, pues deja de haberme metido los zombies del mapa, tío. Se ha sido muy cerca, ¿eh? Joder, tío, en serio. No sé, porque me han disparado y he escuchado un tiro por aquí, tío. ¿Serio?
Vale, punto de evento. Y por aquí ha pasado alguien. Siguiente, muy bien, para allá. Coño, ¿qué? Vaya cámara, Toc. Gracias, nano, guapo. ¿Cómo estás? Feliz año. ¿Cómo va la cosa? Estoy aquí echando Redding on hand, a ver qué me encuentro. Qué gente. Sí, la bitch. Lo vas a darle. Uy, la cabeza, gente. Uy, la cabeza. Hijo puta, qué susto me ha dado, tío. Tengo uno en el muro de arriba, gente. Voy a hacer una cosa y sé lo que va a pasar. Bueno, eso del muro de arriba tengo yo que estudiarlo, ¿no? Hijo puta. Estoy jugando fatal, gente. Madre mía. Dios, ah, tengo uno en el muro de arriba al fondo, gente. Con un sombrero, los huevos, tío. Por detrás. Tres premades, tío. Cada una por un lado, loco. Increíble. La que ha acertado, esta tía que se ha metido bajo el puente. Tiene una por detrás del puente, otra por delante, al fondo. La pilla. Lleva una Romero. No, pero si es que a mí me maten, Jorge, en mi día a día aquí. No te rayes. Sí, el rollo de la Winfield y una pistola, ¿no? Yo no sé lo que hace esa persona, tío. Me voy a quedar solo por ver si me reanima. Porque es que lleva 10 minutos debajo del puente, tío. Hay una persona, una Winfield con silenciador, al fondo allí. Pasando el río. Ah.
Una al fondo allí, detrás, pasando el río. Nada, paso gente porque se va a tirar aquí como 10 minutos y no va a hacer nada. Sí, pero confiaba en que podía haber matado a la que estaba más cerca. La cosa es que el pavo del fondo o lleva la Springfield larga o lleva un arma con mira. Pues me estaba pegando desde el muro, tío. Y ya por la espalda me han pillado. Igualmente son las primeras, ¿eh? No rayéis. A ver, ¿qué toca por aquí? La remezcla. Espera, las trampas de abejas, gente, apenas vuelan, tío. Están muy rotas porque normalmente si pillas a alguien con ellos lo han matado. Pero yo las tiro y parece que están lanzando Lisa Simpson, tío. Grupo favorito y una canción. Últimamente estoy escuchando mucho... ¿cómo se dice, tío? Marea. El perro verde, la rueca y demás. Son cancioncillas. Voy a crear lista de reproducción solo para que las tengáis vosotros. Nos vemos, Dain, tío. Muchas gracias, loco. Rusia, bienvenido al servidor de los 200 de ping. Jorge, si te interesa, por aquí te voy a dejar las redes del canal, ¿vale? Tanto el Discord como mi Instagram, que es un poco fuera ya de Twitch. A ver si puedo... Sin que pete, ahora. Sí, pero nunca más esa... Da un pasito por Rusia, tío. Su estepa siberiana, sus rusos a tope de vodka, tío, los 360 con la Cowell, tú sabes, lo típico. Esa arma está muy bien, tío. Esa de evento. Es decir, DLC. De enfrente.
No, es que hay cuervo en las dos entradas, gente. Madre mía. Sí, ya no me lo creo. Los perros han sido los monstruos genéricos del juego que más pesados son, tío, con diferencia. Quitando el infernal, que también es cansino de cojones, los perros, tío, te destrozan. Por lo menos a mi grupo, la mañana he encontrado con un perro. Tremendo, Guillo. Joder, en serio, tío. ¿Me va a hacer pasar por aquí? Vale. Sí, no, sí, hay gente seguro. Ah, vale, muy bien. Como nada, muchas gracias. A 74 metros con la Nagan con... Increíble, tío. Yo me he quedado flipado, tío. Está ahí detrás. Yo no sé en qué momento mi compañero ha pensado que disparar con la pistola de cadena ahí era buena idea, tío. Me han pillado en seco, tío. Está rusheando, ¿no? A ver. Vámonos. Solamente puntito.
Otra premada de gente, madre mía. Hay peña aquí. ¿Veis? Del tiri. Está arriba mía, tío. En la primera planta. Thank you.
Vale, se han pirado. Esperemos que se hayan pirado. Aquí está el zopilote aquí. Tiene otra pinta. Y está limpio. Vamos a pillar esto. Aquí hay gente campeando, ¿eh? Se han pillado la pista y no se ha hecho un robo. Y se ha dado de cojones, eh. Muerta uno, gente. Ya maté de ficha. Para mí. Su compa muerto, ¿no? Por detrás, mierda, tío. Y con el agitator, tío. Ah, sí. A ver, me llevo una ficha, mata a uno, tampoco me puedo quejar. Y a otro se apunto a matarlo. Igualmente, gente. Yo me voy a cenar tranquilo ya. Porque después voy a hacer un par de partidas de otro juego. Me voy a relajar esta noche. Mañana tengo que entrenar. Y bueno, no está tan mal, llevamos casi 4 horas. O sea, 4 horas, sí, claro. 3 horas de directo. A ver cómo se presenta Han esta noche, pues seguramente juegue en solitario, pero sin estar en directo. Así que nada, gente, muchas gracias. Voy a hacer el raid a alguien que esté por aquí dándole caña. En este caso a Picon, que está conectado. Y nos vemos el próximo día, gente. Muchas gracias. Y nos vemos, Randa, tío. Hijo puta, ¿cómo se mete conmigo? Nos vemos, gente. Pasadlo bien.